familia minera. ¿Sabías que los geólogos se encargan de localizar los minerales, el agua y el petróleo? Ahora, en esta segunda parte, vamos a ver la experiencia del ingeniero Walter León Lecaro, un especialista en geología regional, que ha recorrido el país en las zonas andinas y en la selva peruana. Te invito a verlo. ¿Cómo dirías entonces la evolución de la geología? Bueno, la geología realmente ha evolucionado como uno no tiene idea. Yo creo que al día se deben publicar decenas de artículos de geología y todos de muy buena calidad, digamos, con respecto a la parte investigativa. Entonces, en mi generación aprendimos la geología descriptiva, que es una geología, digamos, donde el geólogo se convierte, entre comillas, el notario que da fe de lo que está en el afloramiento y lo que va a ir plasmado en un mapa geológico. Exacto. O sea, el geólogo tiene que ser ese que conecte sin alterar la información, sin que lo distorsione por la necesidad imperiosa que yo tengo de querer interpretar demasiado rápido. Entonces, el geólogo es como ese notario, el que da fe de lo que está en el afloramiento y lo que va a estar plasmado en los mapas. Así es. Cuando se pierde eso, la data analítica que llega, todas las bondades que pueden tener, ¿no? Las dataciones geogranométricas, los análisis químicos, la sísmica, la gravimetría, etcétera, etcétera, comienzan a perder ese sentido. ¿Por qué? Porque ya uno trata de encajar el dato numérico a lo que el geólogo supone, cree que es. Muchas veces se elaboran los mapas, los informes, antes incluso de haber ido al mapa, al campo, lo cual me parece algo totalmente ilógico. Hoy en día, las ciencias geológicas han evolucionado, Rosa, como no tienes idea. O sea, ya nos hemos quedado muchas veces desfasados. Incluso las currículas tienen que estar actualizándose ya a más corto tiempo. Hoy en día, todos los yacimientos que se vayan a descubrir ya no están a flor de tierra. Están todos realmente cubiertos por muchas cosas sobreimpuestas en la cordillera. Entonces uno tiene que entender ahora cómo funciona el mecanismo en el subsuelo. Para eso necesito saber muy bien cómo es la geología de superficie. ¿Bien? Los grandes yacimientos como, por ejemplo, los pórfidos, Toquepala, Quiabeco, Cuajone, en muchos lugares como en Chile, todo le llaman la escondida, por ejemplo, porque no lo puedes totalmente ver. Igual, ¿no? Nos toca descubrir otros tipos de yacimientos donde vamos a tener que retrabajar mucho con el mundo del subsuelo. ¿Entiendes? Entonces es ahí donde uno tiene que entender cómo funciona la geodinámica de la Tierra. Ya no se trata de lo que Walter León puede suponer o creer, asumir, no. Tiene que tener realmente una evidencia, un dato analítico que a mí me permita decir, ¿entiendes? Por ejemplo, por decir, ¿no? Antes se hablaba muy fácilmente, o sea, la idea siempre decía, tenemos un choque de placas, ¿no es cierto? La placa de Nazca y la placa sudamericana. Y si hay una zona, digamos, que ambos están habiendo convergencia. Todos los modelos iban plasmados sobre esa idea preconcebida de que todo es compresión, todo se deforma. Incluso el área Lima, se hablaba antiguamente del anticlinal de Lima, y etcétera, etcétera. Y hoy en día se ha ido dejando de lado con los nuevos conceptos. ¿Por qué? Porque la sísmica, por ejemplo, ha comenzado a alumbrar por debajo de los 5 o 7 kilómetros de profundidad. La magnetometría te alumbra más de 50, 70 kilómetros por debajo de la superficie de los Andes. Yes. La gravimetría te permite ver el cambio de densidades en cuanto a las rocas y todo. El mundo del uranio plomo nos permite realmente hacer una cronología de eventos mucho más precisas, ¿no? El dato de la procedencia de los minerales también, digamos, ayuda al entendimiento de los cambios de la geodinámica, la paleogeografía, las cuencas y todo eso. Entonces, todo eso, si el geólogo no lo logra entender, el gran problema es cuando el geólogo se superespecializa. Ese es otro problema. Es que cuando uno solamente domina una sola técnica. Entonces, cuando uno, en mi caso, que me considero un geólogo de exploración, no puedo quedarme con una sola técnica. Aunque no sea especialista, un investigador neto en una técnica, que sí alabo mucho a los que se dedican a esa parte especializada, pero como explorador tengo la obligación de conocer de todo un poco, toda una base, todo un fundamento para poder nosotros hablar. Por ejemplo, ahora estoy en el área metalogénea.
Entonces yo necesito realmente que se entienda bien cómo funcionan estos procesos magmáticos, los procesos estructurales, los procesos de formación, la génesis del yacimiento. Todo eso tiene una razón de ser, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre la formación académica del geólogo? Yo creo que las currículas tienen que irse cada vez actualizando. No digo que cada semestre debe cambiar la currícula, porque sería imposible, pero debería retomarse. Es necesario que las facultades, como alguna vez hubo geología pura, deberían volver. Porque la parte ingenieril se ha vuelto tan ingenieril que hoy en día las currículas están basadas más por temas, no digo que esté mal, temas un poco, digamos, algunas cosas de gestión. Y básicamente hoy en día, que muchas veces lo comento, digo, el famoso tema del ArcGIS, ¿no? Que indudablemente es uno de los software que mucho ha ayudado y seguirá ayudando un tiempo más a los geólogos. Es un software que nadie discute las bondades que tiene. Pero como siempre digo, el saber ArcGIS no significa saber geología. Entonces, los chicos de hoy en día que egresan, todos dominan el ArcGIS, lo cual está bien, igual como debería dominarse el inglés u otros idiomas. Pero a la hora que vas a entender los fenómenos geológicos, tanto en superficie como a profundidad, indudablemente no es el ArcGIS el que te va a resolver los problemas. Te va a ayudar a digamos, hacer los gráficos, los mapas, todo lo que quieras, pero el entendimiento como ciencia no lo va a hacer. Entonces, eso se tiene que hacer. Por ejemplo, a veces veo que se hacen secciones estructurales en superficie, por dar una idea, ¿no? Se hacen las secciones estructurales, todo, pero no van de la mano con los conceptos reológicos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se desconoce el mundo interno. No conocemos realmente, por decir, no hemos llevado a la Universidad Termodinámica de Rocas, por ejemplo, para saber deformación en cuerpo frío o lo de formación en cuerpo caliente. No sabemos cómo funcionan los mecanismos. Decimos, bueno, las celdas en el núcleo se mueven. Siempre hablamos de celdas de convención, pero ¿por qué se mueven? ¿Qué leyes realmente rigen para esos movimientos, esas celdas convectivas estén en constante movimiento millones tras millones de años, ¿no? ¿Qué leyes realmente rigen? O sea, ¿cómo es la mecánica de fluidos ahí? Claro. ¿Cierto? ¿Cómo es la transferencia de calor? Por ejemplo, ¿por qué hay áreas donde el magmatismo tiene una característica muy diferente a la otra? O sea, ¿qué hace realmente esa situación? Entonces, no estudiamos mineralogénesis, no estudiamos petrogénesis. Eso realmente, como te digo, tiene que cambiarse. O sea, se tiene que ir a un mundo más investigativo, pero con una salvedad, ¿no? Que somos un país en vías de desarrollo. La ciencia pura como ciencia es muy hermosa, pero también al lado nuestro hay una sociedad que espera de los geólogos, digamos, que de una otra forma nosotros seamos parte de ellos en reducir realmente la pobreza, las brechas de desigualdad y todas las cosas que ellos pudieran realmente tener una justificación. Pero los descubrimientos no solo llegan por buenas intenciones, no llegan porque lo deseo, no llegan porque, en fin, mi horóscopo dice que de repente este año voy a descubrir un yacimiento. Claro. Llegan justamente con la sumatoria de todo el esfuerzo que tiene desde la universidad, desde los institutos de investigación, en este caso en Perú, en INGEMET. Dentro de la gestión, el geólogo, existe esta especialidad de exploración minera. ¿Qué comprende esta gestión? El geólogo puede hacer ciencia, también puede hacer tecnología y también puede hacer competencias transversales, que se llaman. Las competencias transversales, por ejemplo, hoy en día, en el mundo moderno, no se consigue un geólogo que no tenga realmente una formación o por lo menos lineamientos para poder trabajar en gestión. Cuando hablamos de gestión, por decir, en algún momento va a tener a su cargo lo que le llaman los recursos humanos. Grupos de personas con que van, en donde lo que busco, y por la experiencia que tengo, también va a manejar recursos económicos. El país necesita de planeamientos, digamos, de gran alcance y de larga duración, megaproyectos, en tanto en la búsqueda de nuevas oportunidades exploratorias. Las nuevas oportunidades exploratorias, como dije, no llegan con buenas intenciones, llegan con conocimiento y llegan también con muchas cosas colaterales que vayan a haber. Que el geólogo tiene que saber de gestión, tiene que saber
también hoy en día que se tiene que trabajar de lado con el cuidado de lo que se llama el medio ambiente o el ambiente propiamente dicho, ¿cierto? No se concibe un geólogo que diga hoy en día, no, no, la verdad es que yo desconocía que esto no debería haber hecho. El tema con las relaciones de las comunidades, sean de costa, alto andinos o la región amazónica, el geólogo tiene que saber realmente cómo las comunidades van a entender el proyecto. Para mí siempre los mejores relacionistas comunitarios siempre son los geólogos. Así es. Porque somos nosotros los que conocemos el proyecto. Somos nosotros que sabemos cómo podemos realmente, de una otra manera, vincular a la población. Indudablemente la participación de la población desde el día uno que uno comienza a trabajar en un área de exploración es vital. Si tú la englobas a la comunidad en el día 100, perdiste los mejores primeros 100 días de realmente el acercamiento a las comunidades. El geólogo tiene que entender y saber que forma parte de ese engranaje. Y muchas veces por cosas tan superfluas de no saber entender a la comunidad en su debido momento, estos proyectos logran trabarse, paralizarse, ¿no es cierto? ¿Qué satisfacción profesional tengo, aprovechando la pregunta? Es que en esos últimos 15 años formé parte de dos grandes descubrimientos de gas en la cuenca Ucayali Sur, que hoy en día están en desarrollo, están ya en una fase de comercialización del recurso. Y tengo la satisfacción que puedo volver, incluso de vacaciones, ¿no? Como geólogo, a todas estas comunidades nativas y ser muy bien recibido. Muchas veces me dicen, ¿por qué no viene con sus hijas a pasar un fin de semana a las comunidades? ¿Por qué? Porque supe articular con ellos, supe y de otra manera formar parte de ponerme en el lugar de ellos y eso me permitió llevar a la compañía cuál era, digamos, la visión que ellos tenían con respecto. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido. A veces se hace un EIA y uno dice, bueno, el EIA es tan complejo, tan difícil, que no podemos hacer pozo por pozo, proyecto minero por índice. Entonces, vamos a hacer un proyecto, un EIA global. Si vamos a trabajar en esta área, probablemente vayamos a poner 20 pozos exploratorios si nos tenemos éxito. Entonces, cuando va a la licencia comunitario, que no es geólogo, le dice a la comunidad, mira, ¿sabes qué? Se va a poner acá 20 pozos de petróleo. Y lógicamente la comunidad dice, mira, estos me van a taladrar hasta el patio. Y no puedo yo dejar que 20 pozos, imagínate, cerca de mi comunidad, esto va a ser una cosa. En realidad lo que no se les explica a ellos, esos 20 pozos llegan siempre en cuando el primero sea exitoso. Exacto. Si el primero no es exitoso, no existen los otros 19. Es así de sencillo. Entonces, muchas veces cuando iba les explicaba a la comunidad que el éxito que podíamos tener era una chance de que de 100% de posibilidades, nosotros entrábamos entre un 8 a 12% de tasa de éxito. O sea, las probabilidades que el pozo salga seco o lleno de agua era 88 veces, había un 88% de posibilidad que eso fuera así. Entonces le decía, lo que tenemos que hacer es que en ese espacio que estemos acá explorando, ¿cómo conectamos con ustedes? Por ejemplo, se hacían las personas que eran parte ya de eso, sí, se hacían campañas sociales, médicas, se les trataba de apoyar en la parte de la infraestructura educativa. Pero claro, ahí viene el tema, dice, bueno, a veces las compañías privadas no pueden reemplazar al Estado. Pero de todas maneras, en ciertas cosas tan esenciales, ellos entendieron que la compañía podría convertirse en un aliado. En estos dos descubrimientos que tuve, las comunidades siguen involucradas. Tal es así que incluso hicieron proyectos alternativos que hoy en día ellos distribuyen, venden chocolate dentro de un área. Muchas veces se llega muy tarde a entender o muy tarde uno los involucra como parte del proyecto, ¿entiendes? Entonces, yo tengo mucha esperanza que los proyectos mineros vayan a salir, pero tiene que salir con otra visión social. Qué importante, ¿no? Las relaciones y la empatía con las poblaciones aledañas a un proyecto, sea petrolero, sea minero, es muy importante. El geólogo, pues, cumple una misión muy importante dentro de todo el equipo de relaciones comunitarias de una empresa, ¿no? Ahora, hablando un poco sobre la mentoría. ¿Crees que la mentoría es importante en la formación académica de un profesional?
Sí, yo creo que es la parte más crucial, es la parte más sensible que se tiene en la formación. El término mentoría viene, tú sabes muy bien, desde la época de la mitología, bueno, la época de la mitología griega, algo así, digamos, ¿no? Cuando Ulises se fue y queda su hijo, ¿no? Telémaco. Pero le encarga a una persona que lo forme a su hijo en su ausencia. Y ese, él se llama mentor. Entonces, él forma al hijo de Ulises y lo lleva a un nivel que se convierte en un, digamos, en un ciudadano muy respetado, muy, muy apreciado, muy querido. Entonces, la mentoría, de otra manera, cuando uno lo comienza a hacer, bueno, a veces comienzan por la pregunta clásica, si un papá puede ser mentor de un hijo, ¿no? A veces la respuesta en parte puede ser sí, en parte no. ¿Por qué? Porque a veces se puede mezclar ciertas cosas como padre, digamos, que no me permite, digamos, de otra manera centralizarlo todo. Pero cuando aparece un joven profesional, siempre les digo, busquen un mentor desde la universidad. Pero hay una diferencia, ¿no? El mentor no enseña, sino el mentor te ayuda a aprender, que es muy diferente. El profesor de gimnasio te puede enseñar cómo usar las pesas, cómo usar las rutinas de gimnasia, cómo ganar masa muscular, o lo que llaman un coaching, ¿cierto? Un mentor no. Un mentor lo que va a hacer es sacar, digamos, las cualidades, las virtudes que muchas veces, por diversos motivos, el joven profesional, o el mentí en este caso, no lo logra todavía expresar. Muchas veces por un tema de autoestima, por problemas familiares, por falta realmente de la motivación, ¿no? O por el mismo, a veces, círculo social que tenemos, que a veces es muy nocivo, muy agresivo con respecto a algo, ¿no? Entonces, cuando llega el maestro o el mentor, indudablemente busca a esos jóvenes. De 100 puede haber 2, 3, pero para un mentor es más que suficiente para realmente formarlo, ¿no? Exacto. Y en la compañía privada, digamos, yo estuve a cargo de programas de mentoría. Indudablemente las mentorías muchas veces uno lo hace hasta tomando un café, no necesariamente tiene que ser en la universidad propiamente dicha. Y lo que se busca ahí, digamos, es la importancia es que también es cómo transfieres los valores, digamos, hacia el mentí. Porque de eso depende. El mentí siempre va a ver al mentor como su referente. Entonces, yo no puedo ser como referente una persona que le esté diciendo al mentí, mira, ¿sabes qué? Aquí hay oportunidad de sacarle dinero a la compañía de manera vedada. Mira, acá hay una forma al Estado, digamos, cómo hacerle el avión con ciertos gastos y esa compra. Entonces, eso realmente no forma parte de, ¿no? Eso. Entonces un mentí diría, bueno, llegué a la persona equivocada. Un mentí te guía, pero te guía a un nivel tal que llegado un momento ahí te deja. Si el mentí tarde o temprano se va a tener que también separar, digamos, el mentor se separa del mentí para que realmente el mentí, digamos, siga, ¿no? Hay una película muy buena que te resume eso, que se llama Buscando a Forrester, con Sean Connery. Yeah. Muy rapidísimo, ¿no? Chico vivía en un barrio pobre en Harlem, un chico de raza negra, influenciado por un amigo, entra un día a robar a un departamento, le sale mal el robo, la persona que vivía ahí se da cuenta al salir, pero él al huir suelta un cuaderno, anotaciones del cual iba a sus clases, ¿no? En la universidad, algo así, en la preparatoria. Y este señor veterano y todo retirado encuentra el libro y ahí se da cuenta de que la persona que había entrado era un diamante en bruto. Y él lo busca. Yeah. Lo busca y lo forma y lo guía, ¿no? Y finalmente logra, digamos, que sea uno de los mejores escritores. Esto es algo de la vida real, si no me equivoco, en Estados Unidos. Logra ser uno de los mejores escritores que estuvieron. Y finalmente, bueno, el mentí, de acuerdo a la película, fallece y todo, pero te das cuenta cómo un mentor es muy diferente a un coaching, o es muy diferente a un profesor clásico que va a su clase. Yo he tenido la suerte, y aún tengo la suerte, ¿no?, de tener un gran amigo que hasta hoy en día
digamos, sigo aprendiendo de él y todo eso, ¿no? Entonces, tener un mentí es como tener un segundo padre. La Exacto. diferencia está que él te va a guiar por un camino adecuado y seguro, en donde el mentor nunca, nunca puede reemplazar la parte crítica del mentí. En muchos casos, por ejemplo, hay una anécdota muy buena, ¿no? Que lo leí hace muchos años en un libro de la Sociedad Geológica, en una revista. Bien. Por ejemplo, era en una clase estaba el profesor Liso y hablaba sobre la anticlinal de Lima, ¿no? Entonces, él era un maestro, nadie, ¿no?, discute eso. De pronto, un alumno, Broglie, levanta la mano, un chico, estaba en clase, le dice: profesor, yo creo que eso no es un anticlinal, ¿no?, que está ahí en Lima. Yo creo que esos son bloques rotados, que no, las capas han caído y dan la apariencia de ser un anticlinal, creo. Bueno, Lison, en ese momento, quizás sin proponérselo, digamos, como que entre comillas lo ridiculiza al alumno, dice: bueno, este muchacho, bueno, siempre es así, de impetuoso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí quedó todo. Sin embargo, tuve la oportunidad, y hasta ahora sigo todavía estudiando en el área de Lima, y se ha hecho la sísmica en el mar y muchos estudios en tierra. Y sí, la verdad que Broglie tenía razón. Que lo que Sí. más existe es lo que Broglie había, un chico que en ese momento no lo dijo, y uno dice: bueno, y habría que realmente revalorar y devolverle las disculpas, ¿no?, a Broglie. Y quizás esa es la relación de mentor, ¿no? Quizás lo que hizo Lison fue sacarlo, sacudirlo, y quizás eso, ¿no?, al mentir lo hizo, que decir: no, no, no me puedo quedar con eso. Y Broglie es uno de los geólogos reconocidos en Perú. Y a mí me ha pasado en la universidad también. En un momento tuve también mentores. En IGME también lo he tenido. Yo lo considero un mentor desde el punto de vista de la geología regional, por ejemplo, el ingeniero Vito Sánchez. Entonces, son personas que de otra manera te ayudan. Y eso es lo que tiene que buscarse. Entonces, la mentoría está reconocida a nivel mundial como una de las cosas más prolíficas y privilegiadas de las relaciones humanas que hay para la transferencia de conocimiento. Pero se transfiere conocimiento, pero también realmente se pone los valores como parte, digamos, esencial de esa filosofía para poder realmente enseñarle a aprender. O sea, enseñar a aprender, pero lo bueno, mejor dicho, a eso me refiero. Claro, claro que es importante la mentoría, pues, para el crecimiento, ¿no? Integral del profesional. ¿Crees que la minería es importante para nuestro país? Indudablemente que sí, ¿no? O sea, la minería es algo que se viene haciendo desde muchísimos, realmente, siglos atrás, ¿no? Indudablemente hay muchas formas ya en los tiempos modernos de la minería, ¿no? Entonces, mucho se habla de la minería extractiva y mucho también se habla de la minería del agregado al valor, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque la relación, digamos, se tiene que construir desde el inicio, no cuando vayas a necesitar sacar el proyecto. Todos los proyectos, Rosa, todos los proyectos, es imposible que no tenga un riesgo. Siempre va a haber un riesgo. La tienes que identificar, la tienes que saber trabajar, la tienes que saber comunicar a la población Así es. y tienes que realmente hacer que la población te vea como parte del todo, no que te vea en el otro lado de la vereda. Entonces, ese tipo de negociaciones es lo que no pasa muchas veces. ¿Qué pasa? Que relacionista muchas veces, hablo de, digamos, que transgreden las normas básicas de convivencia, te crean un incendio para luego ellos aparecer de bomberos. Pero cuando aparecen de bomberos, ni el agua, entre comillas, que se lleva, un punto metafórico, no alcanza para pagar ya lo que la comunidad se puso en contra del proyecto. Cuento muy rápido, cuando estuve en la selva, Ya. a mí me tocaba, yo era el primer grupo de entrada con la geología de superficie. Y la comunidad siempre por convenio nos daba las personas que iban a trabajar con nosotros, ¿no? Por ejemplo, como ayudantes, ¿no? Obreros que le decían. Entonces, siempre mi trato era igual, como a mi colega que tenía graduado, como al de la comunidad. Dormíamos en los mismos, por ejemplo, en el mismo campamento, comíamos las mismas cosas, Exacto. teníamos acceso a todo. A veces, por ejemplo, la logística en selva es tan cara y las compañías de petróleo las cubren muy bien eso.
que incluso hoy a veces ya aparecíamos con, teníamos DirecTV en medio de la jungla, veíamos la final de la Champions, y todos los chicos que trabajaban conmigo de comunidad estaban ahí, tenían todos los mismos privilegios y les enseñábamos. Tal es así que tenía chicos que llegaban a aprender de manera empírica ciertas cosas geológicas, etcétera, etcétera. Bien, ¿dónde está el cambio, esta situación? Que muchos de ellos, al cabo de 2-3 años, llegaron a ser dirigentes en sus comunidades, ya tenían cargos, ya eran APUs, ya eran, digamos, vicepresidentes de la comunidad, o de repente el hermano, la hermana de, que había trabajado conmigo, en este caso el hermano, la hermana era presidente del club de madre, etcétera, etcétera. Bien. Entonces ellos, por ejemplo, el chico que había trabajado conmigo, de pronto llegaba a ser APU, él entendía de qué se trataba el trabajo y la forma como se había trabajado de una manera transparente, abierta. Cuando ya se pedía los permisos para las operaciones como la sísmica y otras, ya lo entendían de qué se trataba el proyecto y lógicamente se explicaba que ya el proyecto iba creciendo y bueno, ya las negociaciones ya lo hacían las personas autorizadas, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? Hacer pedagogía desde abajo, ¿no? De lo que se trata el proyecto, ¿no? Yo creo que las comunidades no te están pidiendo que les expliques si el yacimiento es epitermal, si es hidrotermal, si es un IOSG, un BMS, no. Lo que ellos te piden, realmente, yo creo que su preocupación es entre el antes y el después. Exacto. Yo creo que si después de un importante proyecto minero, la comunidad sigue siendo tan desvalida como cuando se llegó, algo no se hizo bien, evidentemente no se hizo bien. Pero si eso cambia, indudablemente va para bien. Es más, debería cambiar cuando el proyecto se está ejecutando. Nosotros en ese aspecto, digamos, yo tuve también muchos cursos, me llevaron, me formaron en temas de relaciones comunitarias, a pesar que era geólogo. Claro. De tal manera de que la comunidad, aún con un proyecto básico, esencial, porque la geología de campo es la actividad con menos costo que tienen las compañías, ¿no? A pesar que la logística es cara. Pero es el primer eslabón, es el primer peldaño que le da a la comunidad la seguridad de lo que estás poniendo es seguro. Por ejemplo, nosotros cuando entrábamos no podíamos cazar, no podíamos pescar, no podíamos realmente hacer nuestros campamentos dentro de las comunidades, ni en áreas críticas, y etcétera, etcétera, etcétera. Los temas de seguridad eran para nosotros y por ellos por igual. La preservación de la vida humana era de valioso. Tanto para el personal de la compañía como para el de las comunidades. Entonces, muchas veces ellos trataban a veces de decir, estamos yendo a pescar, aguante. Decía, un momentito, usted, mientras están bajo mi tutela, no pueden pescar nada. No, pero esta es mi comunidad, yo puedo pescar. No, ahorita estás bajo mi tutela. Y lo nosotros es que está prohibido la pesca. Entonces ellos cuando decían, bueno, si ellos son de drástico así con nosotros, quiere decir que cuando no estemos nosotros también deberían mantener la misma filosofía ¿no? De que no es porque estemos acá. Entonces, y otras cosas tan esenciales, tan básicas. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en lugares donde me ha tocado evacuar niños, por ejemplo, que a veces tenían picadura de víbora. Bien. Entonces nosotros entrábamos con médicos, paramédicos, teníamos los antiofídicos, le poníamos el antiofídico que nos daba un promedio de 6 horas, máximo 8 horas para poder sacarlo a un centro de salud que tuviera ya otro tipo de tratamiento. Entonces en ese momento las compañías con las que yo estuve me decían, Walter, en ese momento ni siquiera ya no nos llames porque es un momento crítico, simplemente autoriza la evacuación de la persona que fuere. Y ya después veremos cómo nos arreglamos con el contratista con respecto a los pagos. Porque si es ahora me vas a llamar para decir, mira, que esto, y claro, quién va a pagar el bote, el combustible, ese niño o ese joven o mujer, lo que fuese. Entonces, me ha tocado evacuar niños con mordedura de víbora, tanto niños, adultos. Me ha tocado evacuar madres que estaban a punto de dar a luz, sacar. Muchas veces niños que por accidente se habían quemado, digamos, en el fogón. Y personas así, digamos, con situaciones críticas, que a veces nos tocaba navegar, estábamos a días de camino, ¿no? Y a veces a 6-7 horas usando el deslizado fuera de borda.
Entonces, todas esas actitudes muchas veces suman en la visión de la sociedad, en este caso de la comunidad, de ver si ahí está, ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran estado? ¿Me entienden? Entonces, si no hubieran estado este grupo de geología acá, mi hijo se moría. Entonces, muchas veces cuando llegábamos, dentro de su parte mística, ¿no? Para ellos, muchas veces, una vez estuve en una comunidad que se llamaba en el río Potro, muy adentro, por Nayumbín, ¿no? En la selva de Caguapanas, ¿no? Y cuando llegábamos, todo, ellos ya habían tenido referencias mías de otras áreas, ¿no? Porque se comunicaban por radio. Entonces, se levantó una persona mayor, ¿no? Ahí en la comunidad, estábamos en el local comunal. Y dijo algo que a mí me conmovió bastante, ¿no? Dijo, miren, yo hace unos días tuve un sueño. Era que veía de las montañas bajaban unas personas así desconocidas, todo, ¿no? Esas personas, en mi sueño, yo sabía que lo mandaba y mencionaban, digamos, para ellos, digamos, un dios ancestral que tenían en la montaña, ¿no? Yeah. Y él los ha enviado. Y qué lindo que mi sueño se haya cumplido, que ellos hayan llegado, porque ahora, mientras estén ellos, nosotros vamos a podernos sentir seguros porque tienen las cosas que necesitamos nosotros. ¿Qué les faltaba? Les faltaba médico, les faltaba medicina. Tal es así que estábamos en medio de la nada. Hay una comunidad de Achu que está en medio de la nada en la montaña de Campana. Solo bastó el gesto de la compañía a través de lo que yo le expliqué, el tema de la incomunicación, porque ellos para salir a la comunidad más cercana, Naranjos, eran 4 días bien caminado al paso de ellos. ¡Wow! Pues, sí, era 4 días al ritmo de ellos, ¿no? Dios, el ritmo de nosotros. Bastante. Muchos días, ¿no? Para sacar un herido. Entonces le dije, pongamos un teléfono satelital ahí. Una telefonía que tiene sus parabólicas y con una batería solar. Y se le puso eso. Yeah. Y solamente con eso, ¿cómo la compañía pudo ganar realmente cuánto de aceptación con esos pequeños gestos? ¿Cierto? En otra comunidad me di cuenta de que las madres tenían que caminar como casi 2 kilómetros para traer el agua al río. Porque cerca del lugar estaba sobre una terraza donde arriba no encontraban agua. Eran como casi 2 kilómetros para traer 2 baldes de agua. Hice los cálculos todo con un ingeniero, todo el que nos apoyaba y todo ahí. Yeah. Y resultaba súper rentable realmente incluso buscar una fuente de agua. Y desde ahí realmente hacer una poza de captación y bajar las tuberías hacia pilones de la comunidad. Eso se hizo. ¿Cuánto impacta con una madre que decía tenía que caminar 2 kilómetros para tener 2 baldes de agua y ahora salgo de mi casa, cruzo la calle, hay un pilón que lo usamos varios en la comunidad y en menos de 25 metros realmente yo puedo traer cuantas veces desee el agua a mi casa, ¿no? Claro. Para las cosas que necesito, ¿entiendes? Entonces, esa visión, como le digo, lo conoce bien el geólogo porque el geólogo sabe de qué se trata el proyecto. Los mismos ejemplos pasan en minería, o sea, yo creo que no hay una fórmula especial, no, esto funciona porque es petróleo, no, yo creo que el tema que tenemos que ver a la comunidad como parte de nosotros, como parte del proyecto. Claro. Pero estoy compartiendo experiencias propias. Exacto. Que realmente han ayudado muchísimo. Como te digo, hoy en día yo puedo ir a las comunidades del río Tambo, muchas comunidades por el Apurímac o el Urubamba, puedo llegar y quedarme a dormir ahí sin ningún temor de que, por ejemplo, ellos pudieran, no sé, tratarme como una persona extraña, desconocida, no. Porque lo he vivido con ellos, he formado parte de ellos. Claro. He estado, digamos, en el monte, he estado con ellos, siendo parte de uno de ellos. Yo, por ejemplo, por decir, no soy un buen nadador, pero nunca he estado a punto de ahogarme en los ríos. ¿Por qué? Porque aprendí realmente las técnicas que ellos como tenían de supervivencia en selva. Tal es así que en la compañía que estuve hice un manual de geología de campo en donde todo lo que aprendí de ellos lo pasé, como dicen, en blanco y negro, en un papel. ¡Qué bueno! Y finalmente se convirtió en un protocolo de que la compañía lo tomó como una política propia, ¿no? Entonces, ¡qué bonitas anécdotas, Walter! Realmente ha sido muy interesante esta conversación contigo,
conocer y conocer un poco tu experiencia. Tienes mucho, mucho que brindarnos para los nuevos geólogos que hoy se vienen formando en las universidades, ¿no? Me has ayudado también a hacer un repaso un poco de cosas que no, a veces, de la época de estudiante, ¿no? De qué era. Pero yo creo que sí, yo creo que estamos en un país muy prolífico por el tema de tener una cordillera. Tener la cordillera es el mejor laboratorio en el mundo que podamos tener. Aquí en los Andes podemos hacer mil cosas. Segundo es que, olvidé decir, siempre para mí y va a ser de mucho valor los jóvenes que, por ejemplo, que hacen un posgrado. Siempre los he invitado a eso, a que lo hagan, que hagan un posgrado, sea aquí, sea en el exterior. Entonces, ¿por qué? Porque el conocimiento, eso nos va a ayudar justamente al entendimiento, porque necesitamos geólogos que también entiendan el proceso puntual, ¿cierto? Que esa especialidad nos ayude a los geólogos, en este caso, yo que me considero geólogo explorador, a entender cosas que quizás a nivel individual no lo pudiera estar viendo, ¿no? Pero claro, eso nos va a ayudar muchísimo en el campo de la investigación. Lo único que siempre le digo a los chicos, cuando vengan, sea de acá, interno, de afuera, también déjense enseñar. Porque yo creo que la humildad del conocimiento va también del lado de la parte intrínseca de la persona. Entonces, vengan acá y déjense enseñar también por las personas que conocemos, los andos, los hemos caminado. Creo que lo hemos cursado tantas veces. Los últimos 15 años no he trabajado en selva remota. Ahora más bien tengo la satisfacción de estar trabajando en costa, donde las condiciones son mucho más favorables, como se dice. Pero encantado de en otro momento realmente seguir compartiendo vivencia y todo. Y gracias más bien por la oportunidad de haberme dejado expresar un poco, especialmente a la gente joven, de que cómo se ve la geología en estos tiempos actuales, ¿no? La geología, de lo descriptivo que hacíamos, ahora a eso se suma la geología analítica, basado justamente en datos que nos permita acercarnos cada vez un poco más a la realidad. Ya no es una geología tan especulativa, tan a veces imaginativa hasta ciertos puntos, no. Sino yo creo, como les digo, ya acá hay que ser como Santo Tomás, ver para creer, como se dice, ¿no? Muchas gracias. Si te gustó este video, dale like, suscríbete en el canal, activa la campanita y así recibirás todos los videos que publicamos los días sábados de cada semana. Espero tus comentarios, que son muy importantes para seguir mejorando. Espero tus sugerencias y a quienes deseas que entrevistemos. Nos vemos en el próximo video.